El día que llegas al vestuario y que te duchas tranquilamente, que estás de tertulia y tal, y donde tengo los slips, donde tengo los gallumbos, ¿no? Tal, bueno. Ya sabías que alguna trastada. Y los gallumbos de todo el equipo, de toda la plantilla, estaban en congelador. Joder, madre mía. Los mojaba. Nos vamos ahora a tu etapa en el Real Madrid, donde coincidiste también con unos jugadores que tenían una grandísima calidad, la Quinta del Buitre. ¿Cómo eran en las distancias cortas? No, muy bien, ¿no? Son gente, aparte de grandes futbolistas, muy grandes, muy buenas personas. Ahí nosotros en ese vestuario había un gran ambiente, ¿no? Salía junto, sí, de fiesta. Sí, sí. Nosotros teníamos muy buena relación, era un equipo muy unido, ¿no? Teníamos, además, salíamos a cenar mucho después de los partidos con las novias, con las mujeres, que entonces nosotros además hay una condición, para salir a cenar luego, cuando jugábamos aquí en Madrid en casos y jugabas fuera y venías tal, había que ganar, si empatabas, si no, no se salía, si no, no se salía, entonces teníamos que ganar, cenábamos, si no había partido de Champions o de Copa del miércoles, nos permitíamos el lujo de tomar una copita, pero si vivíamos con las mujeres, hacíamos una vida sana. Entonces, teníamos muy buena relación, el ambiente era extraordinario, había gente que eran muy bromistas, como Mitchell, como Gordillo, etcétera, y siempre estaban maquinando, ¿sí?, alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que podía hacer. Bueno, ¿tienes alguna así que recuerdes? Pero bueno, el día que llegas al vestuario y que te duchas tranquilamente, que estás de tertulia y tal, y donde tengo los slips, donde tengo los gallumbos, ¿no? Tal, bueno. Ya sabías que alguna trastada. Y los gallumbos de todo el equipo, de toda la plantilla, estaban en congelador. Joder, madre mía. Los mojaba. Bueno, ya sabíamos quién era, o Mitchell o Gordillo, tal, era Mitchell, ahí, todos, bueno. Y todos para casa con los slips del Real Madrid, todos Adidas, a la vega. Y cuando salían después de la victoria a tomar una copa, también tenía esa idea, era el. No, éramos más normales. Se igualaba, ¿no? Nosotros hacíamos bromas entre nosotros, pero cuando estabas concentrado, no, hombre. Igual estábamos en Unión también, porque nosotros estuvimos en 2 años en Cabeza de Manzaneda, creo que donde concentrados, estuvimos allí, era una estación, Cabeza de Manzaneda está en Orense, ¿no? una estación de esquí alta, que con buena altura. Hay años que nieva y tiene mucha nieve, otros no tanto. Entonces en verano era un sitio que estaba en altura, tenía un campo magnífico de hierba y hacíamos la esos famosos 10 días de pretemporada corriendo por el monte, entrenando, tal, que eran unas palizas tremendas, ¿no? Fin de semana era como una especie de peregrinación a la Meca, ¿no? Iban toda medio Galicia, la gente de Vigo, principalmente de Orense y a Ponferrada, iban todos allí. Eso era imposible, no podías bajar a tomarte un café ni nada porque estaba aquello. Claro, había una aglomeración, ¿no? Era una aglomeración, sí, sí, de gente. Entonces, claro, hacías fotografías con la gente tal, pero era, bueno, era tremendo, ¿no? Entonces, hacíamos ahí la pretemporada, ¿no? Y luego, bueno, a los 2 años así ya con Benaker ya nos fuimos a Holanda, ¿no? Y en Holanda pues estábamos ahí también en Nyon, que es el pueblo de Nyon, que es donde está la sede de la UEFA. Sí, sí, claro. Entonces, estábamos en un hotel en Nyon, un hotel pequeño, que prácticamente era para nosotros solos o algún huésped más, ¿no? Pero la mayoría era del Real Madrid. Entonces ahí estaba Nicola, que era el director y el dueño del hotel, que era un fenómeno. Incluso hacíamos en su casa, que tiene una casa grande, pues antes de irnos de regreso una cena. Bueno, era entrañable. Entonces ahí Nyon, bueno, pues cada uno tenía sus habitaciones, íbamos de compañeros, ahí precisamente me pusieron a Emilio Mavisca de compañero la primera vez que vino con Valdano, pero en Nyon, ¿qué hacíamos? Pues entrenábamos por la mañana, por la tarde de la sesión, jugábamos muchísimos partidos contra equipos holandeses y luego después de entrenar o después de cenar, pues había una sala que era como más o menos como esto que nos encontramos haciendo reportaje, pues ahí nos juntábamos todos a contar chistes, anécdotas.
Y recuerdo que, bueno, se hacía de todo, ¿no? Pues mientras estábamos allí, bueno, y cuando tocaba irse a dormir, que ya nos íbamos, pues igual Gordillo se iba y se metía en la habitación de alguno de los fisios, ¿no? Y llegabas y el fisio se acostaba y de la noche te salía Gordillo de la habitación. Bueno, si no se ha muerto de ninguno de un infarto, es que tiene un corazón a prueba de bomba, ¿no? Pues cosas de esas, sí, sí. Pues te ocurría cosísimas, pues cosas todas esas. Yo llego a escuchar algo sorprendente, que es que a mí por lo menos me ha sorprendido. Decían que Butragueño, que era muy gracioso, ¿no? ¿Es cierto eso? Tenía días, alguna cosilla así. No, no era precisamente Paco Gandía, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, mío tiene sus puntos, pero hay que... Sí, hay que pillárselo, hay que pillárselo, ¿no? Claro. Sí. ¿Y recuerda alguna anécdota en aquella sala que se contara que fuera graciosa o quizás más sorprendente? No, todo eso. Bueno, ahí te hacían mil perrerías, ¿no? Igual llegabas a la sala, pues eso, te sacaban, pues eso, del armario y te salían, ahí se contaban anécdotas, hablaban otras cosas, chistes, tal, bueno, de la familia y todo un poco, ¿sabes? Sí. ¿No? Era todo, digamos, como una especie de senado futbolístico, ¿no?